Hola, hola gente de nuevo, bienvenidos al canal. Si vieron el video anterior, les enseñé a quitarle el patrón a este teléfono, que es un ST Plug Mini, y hoy les enseñé a quitar la cuenta Google. Lo más importante, lo haremos sin computador y sin caja. Ya conectados a una red Wi-Fi, vamos a elegir cualquiera de las otras redes, vamos a escribir una contraseña, seleccionamos los caracteres, damos en los tres puntitos, damos en compartir, mantenemos pulsado donde aparezca el logo de Gmail. Una vez hecho esto, nos dirigimos en notificaciones. Y en notificaciones en ajustes de aplicación. Cabe destacar que hay que descargar dos APKs y los vamos a insertar previamente al equipo en una micro SD. Llegado a este punto, le damos en los tres puntitos y nos vamos a gestionar cuentas. Les damos en continuar y nos lanza directamente los ajustes. Si nos vamos a los ajustes en la información del teléfono, vemos el modelo que es Android 6.0, Plug Mini, y no podemos ser desarrolladores, no podremos borrar el dispositivo desde aquí porque seguirá con la cuenta. Entonces nos dirigimos en aplicaciones, nos vamos en aplicación de Google, nos vamos en notificaciones, ajustes de aplicación y mostrar tarjetas. Activamos, nos salta esto, no gracias, y aquí en la parte de arriba vamos a escribir archivos, archivos. Recuerden que debemos antes insertar una tarjeta micro SD al teléfono con los APKs que les dejo. Seleccionamos el almacenamiento externo y les voy a dejar el APK que es 6.0. Es pertinente para su versión de Android, que es Android 6.0. Si fuera 5, les dejaré el Android 5.0. Activamos los orígenes desconocidos y vamos a regresar y volver a instalar. Lo instalamos. Esperamos a que concluya la instalación. Podemos aceptar o rechazar, es lo mismo. Y esperamos. Y le damos en listo. Ah, listo. Después vamos a instalar este APK, que es el ICFRP, el Bypass. Lo instalamos, le damos en abrir, le vamos a dar en la primera opción, que es Google Account Login. Le damos en los tres puntitos, inicio de sesión en el navegador, y le damos en aceptar. Aceptar, vamos a esperar y listo, inicia sesión con tu cuenta. Es muy importante que inicie sesión con cualquier correo de Google que ustedes tengan. En mi caso pongo mi correo personal y mi contraseña y le doy en iniciar sesión. Bueno, es mi caso, tengo la verificación en dos pasos, así que me va a llegar un código de verificación a mi número de teléfono. Después de que me llegó el código de verificación, voy a esperar mi código de verificación y lo anotaré para poder iniciar sesión. Ustedes no tendrán que hacer nada de esto si no tienen su verificación en los pasos. Y le damos en siguiente y solamente vamos a esperar a que se inicie la sesión. Y espera un momento. Iniciando sesión. Listo, nos regresa la aplicación. Lo único que bastaría hacer es mantener el botón de encendido y reiniciar el teléfono. Damos en reiniciar y aceptar. E iniciaríamos el equipo con la configuración normal. Como aquí te damos la bienvenida, le damos en siguiente, le damos en saltar. Y esperamos comprobando la conexión. Aquí va a tardar unos 2 minutos, incluso puede que más. Como les comentaba, también es listo, dice cuenta añadida, le damos en siguiente, le vamos a esperar un segundo, que en ocasiones suele ser más. Esta es la forma de cómo quitar la cuenta de forma, digamos, manual, sin caja o sin utilizar comandos fastboot. Le damos en ahora, ¿no? Le damos en siguiente, proteger dispositivo es opcional, yo no lo protejo, le damos en saltar. Ya estamos por iniciar el equipo, casi, bueno, todo casi listo, le damos en siguiente y entendido. Podremos retirar nuestra cuenta o bien podremos restablecer el equipo desde los ajustes. Si desean, nos dirigimos a las aplicaciones, información del teléfono, le damos el número de compilación y voilà, si se dan cuenta ya somos desarrolladores, opciones de desarrollador y ya podremos desbloqueo OE. Eso indica que ya tenemos todo el acceso al teléfono, solamente podremos dar borrado de fábrica desde los ajustes. El equipo se restablece y inicia totalmente sin cuenta. Le damos a restablecer teléfono y borrar todo. Y listo, después de iniciar el equipo inicia sin cuenta.